Bueno, Fede, bienvenido a Rosario con Tu Cuerpo Me Suena. Muchas gracias, estamos muy felices de estar acá girando por el país. Bueno, una comedia, lo hemos hablado con Andrea, con Beto, también con La Tota, que pegó muy rápido en la gente. Sí, le encantó, es una comedia de verdad muy graciosa para toda la familia, donde de verdad la gente la viene disfrutando hace mucho, desde el verano. Y seguimos ahora por todo el sur, todo el norte, venimos a Rosario, venimos a Santa Fe. Estamos muy contentos, yo estoy particularmente muy contento de estar en la ciudad porque me gusta mucho el Broadway, es un teatro hermoso y el rosarino es un público, uno de los mejores públicos del país. Bueno, un público que lo conoces por el laburo que has venido en la revista con tus viejos, siempre. Lo has acompañado también a ellos y lo has aceptado bien a la local. Sí, es lo más, es un público hermoso y tengo los mejores recuerdos de acá. Bueno, ¿y de tu personaje, Fede, haciendo comedia, cómo te sentís? Me encanta, es un aprendizaje día a día. Aparte de formarme como actor, también en escuelas y junto a profesores, está bueno también disfrutar de esto que te da, ¿no? La vida del trabajo, el curtirse ahí en el campo, ¿no? Arriba del escenario, de gira. Aprendo mucho de mis colegas, muchísimo. De mis compañeros es constante el aprendizaje. Bueno, y un año bárbaro. Ha encontrado el amor con Barbarita, consolidado con lo que es también la comedia. Viene redondito el 2015. Y estoy muy feliz, la verdad, con Barbie estamos en un gran momento. Estoy bailando la semana que viene, con trabajo de gira y con una próxima obra, una comedia nueva también, hacerse este año. Bueno, había tenido... por favor. Bueno, justamente del tema del bailando, ¿te toca bailar bueno con una chica bueno que baila una horroría como es Laurita Fernández? Sí, Laurita es un camión de mujer, de bailarina, no puede más, es una genia divina, es re respetuosa conmigo, pues se decía mucho que me podía joder mi relación con Barbie, nada que ver, Barbie y yo tenemos una relación hermosa y Laura es muy ubicada y es un bombón de mujer. Bueno, ¿expectativas para este bailando? Todas, espero poder divertirme más que nada. No sé si ganar, no me importa ganar. Gana uno solo y es bastante difícil el camino. Sí. Pero pienso divertirme, pasarla bien, mostrar un poco lo que podemos hacer y lo mucho que ensayamos para esto. Fede, muchísimas gracias. Gracias.